ahí está, mira. Bueno. ¿Va a ser grande o chiquito? ¿Eh? Chiquito. Automotores Tío Polo, multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados, créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Municipalidad de Primero de Mayo, una constante de honestidad y trabajo para el crecimiento de la localidad y sus colonias, avanzando en obras, reparación y mantenimiento de los caminos vecinales, en salud, avanzando a pasos firmes con distintos consultorios en la clínica. Municipalidad de Primero de Mayo, gestión Genaro César Udirizar, preocupándose y ocupándose del bienestar de la sociedad. Todo accesorios, todo en equipamiento. Cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, Presidente Perón 520. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Todo accesorios, todo en equipamiento. Nuestra prioridad es la salud de los entrerrianos. Por eso, y como parte de la estrategia sanitaria, estamos llevando adelante el plan rector de vacunación contra el COVID-19. Avanzamos con la cobertura de adultos mayores, grupos de riesgo, personal esencial, docentes, fuerzas de seguridad y bomberos. Para que este plan funcione, necesitamos seguir cuidándonos. Gobierno de Entre Ríos. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés.
Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Hola, ¿qué tal? Soy Mauro Martín Bonet y corro en la 150A y lo invito a ver las finales. Quiero agradecer a toda mi familia que me hace el aguante y bueno, a mi viejo y a Niti, mi mecánico, que me arman el karting. Estamos con la 154 tiempos mayores a, amigas, amigos, el transcurrir de los karting en Automovilismo Provincial, en Canal 10, en www.10tv.com.ar. Aquí están las máquinas preparadas para darle vida a la segunda ficha del 2019. Bueno, Misilito George tiene tiempo a todo en el karting, hasta para saludar. Cartel de tres, largaron, movieron de abajo, de carrera para Fabián Osman, el campeón de Concepción del Uruguay. Está puntero. Bravo paso de un pelotón encendido en plena lucha. Ya salieron de abajo. El segundo lugar es para Walter Villeneuve. Karting 55 aquí. Intenta definirse la fila india cuando, atención, Facundo Maestri, que quedaba en esa incómoda posición de carrera. Agustín Chalir, que hizo un radio de giro muy ancho. Lo vimos al karting que giraba hacia la derecha 127. Este es Dosquín. Ahí estaba Ezequiel Dosquín, viene completamente cruzado. Atención que se fue muy ancho Walter Villeneuve. Se fue muy ancho, quizás el karting movió la parte menos compacta del suelo y le traccionó de cola, haciéndole un radio de giro muy ancho. Atención porque ha cambiado ahora el segundo lugar de carrera con esta contingencia. Alejandro Fuegiorgio, que fue por adentro intentando el sobrepaso con Bonet, y Romina George, la hermana, que quedaba cruzada, pero que puede retomar el ritmo de carrera. Los hermanos de Primero de Mayo formando parte del desarrollo competitivo. Aceleración para Ezequiel Dosquín. También paso de karting 10 de Cristian Chamillar. Renzo Perrone 122. Iván Sánchez el 63. El 42 a Irdon Galiucci. El 9 César Balay. Karting número 2 para Federico Blan. El 82 Pablo Martínez. El 29 Martín Bonet. Máquina 11 para Alejandro George. Y aquí está con problemas el 24, Tulio Jaquet. Ezequiel Dosquín detrás del andar de Gastón Maestri. Así van definiéndose las posiciones. Vuela que te vuela Fabián Ortmann, el de Concepción del Uruguay. Escapado, sumando distancia. Flamante karting número 1, que va acumulando diferencia respecto del resto. Renzo Perrón ya se viene al 122. Federico Blan. Aquí vienen en otro de los sectores. Amigas, amigos, estamos en Automovilismo Provincial disfrutando de todo. En deporte, motor, vamos a bordo. La 150 que acelera fuerte. Se encararon el frenaje a Messi. La victoria siempre es de Fabián Orbán. En Caseros, en La Morena, acá en la segunda fecha del 2019. Se metieron en los fijosos. Talente abajo. La tercera posición parece que en los 15 segundos Maestri gana Orbán, como decíamos. Y se armó Sarabia haciendo una buena carrera al 77. Mezclándose bien arriba Cristian Chavillar también. Es el caso de Renzo Perrón, quienes van dirimiendo las principales posiciones de carrera. Vamos a lo que fue clasificación y serie con la presentación de Quesos Don Jorge Colonia Mabragaña, entre Autovía 14 y Oker. Quesos Don Jorge, fábrica libre de gluten, cremoso, barra, sardo, patigrán. Quesos
Carlos Don Jorge en clasificación. Fabián Orman fue el poleman, 39 segundos, 412 milésimas. Segundo, Walter Micheleda, 247 milésimas. Tercero, Cristian Chavillara, 324 milésimas. Cuarto, Federico Blana, 407 milésimas. Quinto, Iván Sánchez, a 476 milésimas. Sexto, Tulio Yaqueda, 477 milésimas. Séptimo, Gastón Meite, 499 milésimas. Octavo, Ezequiel Losgin, a 566 milésimas. Noveno, Pablo Martínez, a 569 milésimas. Décimo, Renzo Perrona, 687 milísimas. Undécimo, Jonathan Doskin, a 770 milísimas. Duodécimo, Alejandro Llora, 789 milísimas. Décimo tercero, Ayrton Galiucci, 817 milísimas. Décimo cuarto, Guillermo Sarabia, 962 milísimas. Esto fue la clasificación, digamos que los primeros 14 enredados, o mejor dicho, mezclados dentro del segundo, apretadísima la clasifica de la 150. En la primera serie, Fabián Orman, al cabo de 6 vueltas, se quedó con la victoria. 4 minutos, 1 segundo, 593 milésimas. Se metió por adentro Fabián Orman. Perdón, Blan, Blan fue por adentro, ahí consumando el sobrepaso. Les decía que la primera serie justamente fue ganada por Orman. Segundo, Maestri. Tercero, Ayrton Galiucci. Cuarto, Iván Sánchez. Quinto, Cristian Chavillar. Sexto, Jonathan Luskin. Séptimo, Pablo Martínez. Octavo, Pablo Saldivia. Noveno, Brian Bouffet. Décimo, Miguel Balay. Undécimo, Roberto Moser. Décimo segundo, Facundo Maestri. Ezequiel Losgin en la aceleración cuando flamea la bandera azul para que den lugar a los punteros y que no haya interrupciones. La segunda batería fue ganada por Walter Michelet, 4 minutos, 1 segundo, 855 milésimas. La mejor vuelta fue la quinta, 39 segundos, 597 milésimas. Segundo, Ezequiel Losgin. Tercero, Tulio Yaqued. Cuarto, Guillermo Sarabia. Quinto, Renzo Perrón. Sexto, Agustín Chalid. El séptimo lugar para César Balay. Octavo, Rubén Cretas. Noveno, Martín Bonet. Décima, Romina George. Undécimo, Alejandro George. Duodécimo, Federico Blanc. Cuando, atención con este golpe de escena, Pablo Saldivia, que quedó en esa situación y por eso el flamear de la bandera roja. Bandera roja, bueno, por la situación en la que estaba Pablo, para que se dé la atención del caso. Vamos al relanzamiento, cartel de tres, queda poco para el gran final de la 150. Orman, dueño y señor de un andar infernal, gran rendimiento. Segundo, Maestri. Orman en el relanzamiento vuelve a mostrarse muy fuerte, y aquí estos tres que terminaron en el pasto, ahí estaba Sánchez, que podía retomar también a Ayrton Galiucci, el 42 aquí en el pelotón, en el curvón, que es hacia la derecha. Se atraccionaron los integrantes de la 150A. Bueno, aquí tenemos la reiteración de cómo se dio la maniobra. Los muchachos en plena batalla, y aquí vuelve a quedar cruzado el cartel, lamentablemente. Ahí viene Blan, viene George. Tienen todos frente a la imagen de Perica Causi, de Gustavo, de Perica Producciones. Nos vamos a meter en el desenlace, una gran final. Terrible potencial el de Fabián Orman, que volvió a mostrarse imparable, imbatible, de gran rendimiento, consolidando una victoria importantísima. Segunda fecha del 2019. En el relanzamiento también se mostró imbatible, hizo distancia ya sobre el segundo, Gastón Maestri, Paloskin, Sarabia, de buena carrera, Guillermo. También Chavillar, Renzo Perrón, Michelet, Sánchez, Galius y compañía. Todos buscando otro de los sectores de aceleración. Aquí está la bandera cuadriculada. Ganó, 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 ganó Fabián Orman. Imponente rendimiento. Fabián Orman. Después del relanzamiento estuvo tal cual, en un andar fantástico, gran manejo el 1, vuelve a vencer y lo hizo en la segunda. Fabián Orman en lo más alto del podio, en la A, de punta a punta. Sí, la verdad que sí, fue un fin de semana espectacular para nosotros.
Ganamos la final de punta a punta, ganamos la clasificación serie final. La verdad que muy contento, el motor, el chasis, iba todo. Estaba perfecto, el fin de semana estaba ideal. Terrible karting te entregó el equipo. Sí, la verdad que sí. El chasis, como te digo, el chasis, el motor, se hace el conjunto y es así. Cuando está en el conjunto es espectacular como va todo. Bueno, amigo, felicitaciones. ¿Para quién se lo vamos a dedicar? Y bueno, como siempre, a mi señora, a mi hija, por siempre el aguante, a mi cuñado que está fecha a fecha, a mis viejos, que también todas las fechas vienen, a Nero Ramos por el motor, la verdad que es un misil, y a Parrilla, ¡Ya está! Y bueno, la Parrilla Pequeño Tomo por la ayuda económica que me está dando. Gastón Maitri desde San José, segundo escalón del podio en la 150A. ¿Cómo estuvo la final? Estuvo linda, largamos cuarto. Pudimos avanzar hasta el tercero y después llegamos al segundo y por un error de él, que erró un cambio, pudimos meter el karting por adentro y seguir adelante. Y después fue, bueno, la circunstancia que se cortó la carrera, que por ser debutante me costó y me puse nervioso, pero se pudo aguantar el puesto. Ahí está, amigo. Bueno, felicitaciones nuevamente. ¿Para quién se lo vamos a dedicar? Para Jorgito Lambert, que me entrega siempre el motor, siempre está con nosotros, a mi amigo, a mi viejo principalmente, a Chayol, a Retransporte Chamán, que es sponsor, a todos los gurisas, la familia Bubé, que siempre están conmigo, y vamos a ver, espero que se dé cada vez más. Casinito Loskin, desde Villa Clara, tercer escalón del podio en la A, en una luchada final. Sí, la verdad que sí, vinimos ayer a probar y anduvimos medio complicado y hoy también estuvimos complicado. Vino un amigo que me pudo ayudar bastante, me reguló bien los frenos, todo estuvo bien. Y bueno, le agradezco a todos los que me apoyaron, los que vinieron, mi cuñada, mi hermano, mis viejos, a mi amigo, a mis sobrinos que están acá y bueno, a mi novia que no quiso venir porque se levantaba muy temprano, si no. Y más que agradecido. Bueno, amigo, nos vemos en la próxima. Bueno, esperemos poder estar acá y agradecer también a todos los sponsors, que gracias a ellos podemos estar acá, y a todos los que asisten a las peñas que hacemos todos los martes, miércoles, depende del día que cuadre, y gracias a ellos que nos apoyan bastante, estamos acá logrando un podio y pudiendo estar acá asistiendo a las carreras. Automotores Tío Polo, multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados, créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Municipalidad de Primero de Mayo, una constante de honestidad y trabajo para el crecimiento de la localidad y sus colonias, avanzando en obras, reparación y mantenimiento de los caminos vecinales, en salud, avanzando a pasos firmes con distintos consultorios en la clínica. Municipalidad de Primero de Mayo, gestión Genaro César Udirizar, preocupándose y ocupándose del bienestar de la sociedad. Todo accesorios, todo en equipamiento, cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier, Calo, a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, Presidente Perón 520, teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Todo accesorios, todo en equipamiento. Nuestra prioridad es la salud de los entrerrianos.
Por eso, y como parte de la estrategia sanitaria, estamos llevando adelante el plan rector de vacunación contra el COVID-19. Avanzamos con la cobertura de adultos mayores, grupos de riesgo, personal esencial, docentes, fuerzas de seguridad y bomberos. Para que este plan funcione, necesitamos seguir cuidándonos. Gobierno de Entre Ríos. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Ya vivimos otra de las grandes finales que se presentaron la tarde soleada de Concepción del Uruguay. Ahí vemos, se larga el Super Vale Todo, la categoría más potente del zonal amateur de motos. Se pone en marcha para todas las máquinas de esta hermosa categoría. Ya vivía su final también en el mismo circuito de 900 metros. Rubén Ustülbl ya comenzaba a dominar esta final, seguida nomás por la máquina de Joaquín Brosio, la máquina 70, eran los que se peleaban allí en la punta. Ahí vemos, recta principal para todos. Vemos a Gargano también realizando esta final y todo el resto del pelotón. Entretenida lucha. Ahí lo vemos a Forclas, otro de los competidores de esta categoría, y adelante estaba lo entretenido. Mire cómo lo traía la máquina de Brosio a Hausville Rubén, que comandaba esta final y que se le venía con todo la máquina de Joaquín Brosio. Atento a la máquina número 17 de Enzo Moretti, que viene remontando. Lo vemos en la posición 5 de este clasificador. Siguen las luchas en todos los lugares. La máquina de Vidal con Forclas peleando también distintas posiciones. ¡Ay! Se fue al suelo nomás. Ahí vemos la reiteración de imagen. Puede dominar en esa curva la moto, por suerte no pasó nada, a levantarse y a seguir. Ahí vemos más lucha, Alvisati con Moretti peleando esa posición, los tres de adelante cortadito, Usville, Briosio y Gargano. Ahí vemos cómo vienen los tres luchando palmo a palmo por la primera ubicación. Miren cómo vienen los muchachos. Algunos entran un poco desacomodados en esta chicana. Creo que hay que ir a fondo. Había quedado el casco ahí, excelentes imágenes. Y acá está la lucha por la punta entre Briosio y Hausville. Recta principal, Gargano que también que se viene. Y el que se está por sumar
a este cuarteto es la máquina de Enzo Moretti. Vemos cómo tiran los tres adelante. Sigue la pelea con Forclas y Matías Vidal. Y esto es entretenidísimo. Mire cómo vienen los muchachos. A fondo, de costado, tratando de que la moto se mantenga en pie. Aplicar toda la potencia para no perder la estabilidad. Y se viene con todo Briosio, tratando de encontrar el lugar, encontrar el hueco para quedarse con la primera posición, pero cubría muy bien todos los posibles ataques. La máquina número 634 de Rubén Houtzville. Ahora sí, tenemos lucha entre los cuatro. Miren cómo viene, recta principal. Sigue la pelea, curva número 1. Brosio se le quiere meter por adentro, por afuera. Moretti, que gana una posición ahí. Ay, pero se queda casi sin pista. No puede meterse en la tercera ubicación. Houseville sigue adelante. Brosio, Gargano y Moretti, los cuatro, se venían dando con todo en esta final. Ya promediando mitad de carrera. Había que estar atento a lo que pasaba en la punta, porque se venía con todo. Ahí lo vemos como Moretti quiere quedarse con el tercer lugar. No puede, se queda un poco de largo. ¡Ay! Cómo se le ponen de costado ahí. El derrape controlado de las motos. Sigue intentando el ataque Joaquín Brosio para quedarse con la punta, pero Rubén Houtzville tapa todos los huecos. Acá lo tenemos de nuevo. Mire cómo intenta por todos lados Joaquín Brosio quedarse con la punta. Moretti y Gargano también peleando por la tercera ubicación. Entretenidísima final del Super Vale Todo en Concepción del Uruguay, del Zonal Amateur de Motos. Bandera azul y última vuelta. Ahora sí, al todo por el todo. Brosio, Moretti, Gargano y Woodville. Ahí lo vemos. Gran maniobra ahí de Moretti, de cuarto a tercero en dos curvas. Y iba a buscar la heroica, iba a buscar quedarse con la primera posición. Frenaje un poco brusco aquí, se desacomodan todas las motos, pierde un poco de velocidad ahí Moretti. Entran a la recta principal, Woodville va a recibir la bandera cuadro. ¡Ay, ay, ay, ay! Cómo se le puso muy de costado, no lo pudo controlar la moto. Lamentablemente Enzo Moretti no puede controlar, se cae y venía muy rápido. Joaquín Brosio no lo puede esquivar. Acá vemos la reiteración de imágenes. Mire cómo se le pierde totalmente el control a Moretti. Y Brosio, lamentablemente, no lo puede esquivar. Y lo choca de lleno a la moto. Ahí mire, otra vez. Pierde el control, frena recta principal en la entrada. Y lamentablemente, Brosio lo embiste a la moto de Moretti. Y quedan allí los dos tendidos en la tierra. Impresionante el golpe. La verdad que fuertísimo. El banderillero, ay, casi también. Pero bueno, esto era lo que sucedía en esta final. Bueno, Rubén, lo más alto del podio, la Super Vale Todo, ¿cómo estuvo la final? Y bueno, estuvo bastante complicado, pero bueno, pudimos mantener la punta a salvo. Y bueno, arrancamos bien y terminamos bien. Unos toques, unos roces nomás, pero no pasó nada. O sea. Bueno, ¿para quién se la dedicamos? Y esta carrera para el preparador de la moto, que es el que me la da, Pablo Enrique. Y bueno, y muchísimas gracias a toda la gente que me da una mano para poder correr y hacer lo que me gusta. José Motorrepuesto,
que es Balvin, y bueno, Oco Hidráulica Scenic, que es lo que más me ayudan siempre. Y bueno, desde ya muchas gracias. Automotores Tío Polo, multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados, créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Municipalidad de Primero de Mayo, una constante de honestidad y trabajo para el crecimiento de la localidad y sus colonias, avanzando en obras, reparación y mantenimiento de los caminos vecinales, en salud, avanzando a pasos firmes con distintos consultorios en la clínica. Municipalidad de Primero de Mayo, gestión Genaro César Udirizar, preocupándose y ocupándose del bienestar de la sociedad. Todo accesorios, todo en equipamiento. Cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, Presidente Perón 520. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Todo accesorios, todo en equipamiento. Nuestra prioridad es la salud de los entrerrianos. Por eso, y como parte de la estrategia sanitaria, estamos llevando adelante el plan rector de vacunación contra el COVID-19. Avanzamos con la cobertura de adultos mayores, grupos de riesgo, personal esencial, docentes, fuerzas de seguridad y bomberos. Para que este plan funcione, necesitamos seguir cuidándonos. Gobierno de Entre Ríos. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. ¿Qué tal? Mi nombre es Luciano Montañana, corro en la categoría 150 mayores y soy de Concepción del Uruguay, y quería agradecer a toda mi familia, mis viejos, mi novia, todo, y lo principal para mi tío, que también corre acá en la categoría, que si no fuera por él no estaría acá, y que siempre está ahí pendiente de que esté todo bien. Así que le quiero agradecer a ellos y por supuesto a los sponsors, Grisa Oriente, Taraborelli, Gralar Sobar Automotores y Basar Los Guris. Muchas gracias.
de, bueno, una categoría de hombres mayores, sí, categoría de señores, pero ni 125 centímetros cúbicos, ni 110, sino que 150, ¿sí? Bueno, repasamos, Emanuel Blan, Juan Manuel Franchini, Juan Luis Franchini, los hermanos se han unido, dijo Martín Fierro. Bueno, Jair Echeveste de San José, Emiliano Magri con la número 40, Juan Pablo Tomasi, característico cartel verde, Lautaro Piñasco saluda a la cámara, Martín de Geneve, Daniel Signego, Ramón Martínez, Federico Soldá con la máquina número 10, aquí está Luciano Montañana con el cartel número 38, Martín Jairala, Ismael Lugrín, estamos repasando la grilla, antes que larguen Walter Montañana de Concepción del Uruguay, Silvio Ledesma, gente de San José, Martín Piana, listo para largar, Estanislao Ceballos, Cristian Scolamieri con el número 2, aquí está Rolly Ramat, de Colón, Lisandro Ardaiz, Juan Casualde, del sur, entrerriano, y Rubén de Geneve. Le vamos a parar para adelante, sí, Rubén. Y más atrás, Ezequiel Graciani. Bueno, toda la grilla, toda. Vamos a ir a la vuelta previa a un parque automotor, bueno, numeroso, como ya es totalmente habitual en esta disciplina. Y veremos a ver qué tienen para ofrecernos los hermanos Franchines en compañía de Emanuel Blan. Habrá que ver qué resistencia puede ofrecer el piloto de San José, bueno, ante el juego de equipos que tal vez establezcan los dos hermanos. Bueno, atención, bandera amarilla, se larga en Zárate, la última final de la doble fecha, es Blan quien salta a la punta, larga todo el pelotón, a ver, es muy numeroso, llegarán al retome difícil, curva hacia la izquierda, a ver qué pasa acá, todo normal, a ver en esta, bueno, si zafamos de esta estamos bien, a ver aquí qué es lo que sucede, bueno, no podíamos zafar. Un toque numeroso, unas cuantas máquinas que quedan, una maniobra difícil. Lo complicado aquí es quedar atravesado, ¿sí? Si bien, bueno, digamos que no es una curva de alta velocidad, pero siempre quedar atravesado en la pista impone un riesgo realmente complicado. Bueno, karting por todos lados, pasando por donde podían. Gracias a Dios las consecuencias no fueron graves de esta difícil maniobra. En los primeros metros de carrera de la 154 T mayores. Les cuento que en clasificación Emanuel Blanc había sido el poleman. El karting número 7 que ahora lo vemos dominar la carrera. Él es el líder. Segundo había terminado Juan Pablo Tomasi, 52 segundos, 253 milésimas. Blanc había hecho 52 segundos, 153 milésimas. Tercero, Federico Soldá, 52 segundos, 580 milésimas. Cuarto, Juan Manuel Franchini, 52 segundos, 593 milésimas. Quinto, Juan Luis Franchini. Sexto lugar para DG Neve, Martín. Séptimo, Lautaro Pinasco. Octavo, Ismael Lugrín. Esto sucedió en la clasificación. Les cuento la serie. Ganó el Manuel Blanc, la primera. Segundo, Juan Luis Franchini. Vamos a bordo y ya seguimos detallando. Echeveste, estábamos completo entonces la primera serie, ganó Blan, segundo Juan Luis Franchini, tercero Emiliano Magri. A ver qué pasa, este toque es muy alevoso, me pareció un impacto muy duro, miren cómo termina Martín de Geneve. Yo había dicho la semana pasada que respecto a la segunda fecha me había parecido bien, porque no habían existido, como pasaban antes en Zárate, sobre todo cuando la categoría iba las primeras veces a correr, toques alevosos, y aquí me parece que este es un golpe muy fuerte. A ver, Daniel, si puedes ver de atrás, pero a mí me parece que a Martín de Geneve lo tocan de costado, que por eso sale disparado de semejante manera. A ver cómo viene la maniobra, a ver cómo viene la situación. Viene el karting 40 de Magri, claro, el karting 40 de Magri, el de Tomasi, pero pegó fuerte de Geneve, fue un impacto fuerte. Claro, me parece que se mueve es Magri. Bueno, deriva en que se mueva Tomasi. Involuntario, por cierto. Y bueno, de Geneve. Yo recuerdo que ya el año pasado de Geneve, disculpa si me equivoco, ¿no? Pero sí, estoy casi seguro que él había tenido en la recta principal. Pero le habían pegado de costado un golpe tan fuerte. Pero bueno, aquí también, de vuelta la ligó. Impactó bastante fuerte contra los neumáticos. Ahí queda, le cuesta acomodarse un poquito.
y entender lo que le pasó. Bueno, un golpe fuerte, 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 ¿no? Uno puede entender por ahí los toques cuando se están los frenajes, ¿no? No lo justifico, digo, pero son un poco más lógicos, producto de que venís fuerte, te frena el de adelante. Pero por ahí ya en recta, no sé, son cuestas más. Aquí viene el segundo pelotón de carrera. Ahí está Scolamieri, que es el número 2. Ingresan en recta principal cuando aquí es Echeveste. Aquí es el número 14, Jair Echeveste, quien lamentablemente se va a la tierra. Después vuelve, lo vemos a bordo, ¿eh? Lo vemos a bordo a girar. Tenía el karting de Blanc bien puesto por adentro. Tuvo que ir a la tierra, lamentablemente. Echeveste, bueno, pero logró volver a la cinta asfáltica. Jair, que tuvo un gran sábado, y bueno, ahora intenta tener un mejor domingo. El karting número 6, que está en la lucha con él, es el de Ramón Martínez, y delante Juan Pablo Tomasi. Los tres están muy juntos. Es otro de los lugares donde también hay bastante lucha dentro del karting entrerriano. Ha perdido bastante Blan. El primero y segundo intentan escaparse. Firme el número 7. Ahí vemos que hay una buena luz de ventaja ya para con el tercero, oriundo de San José. Giran hacia la derecha, la aceleración en recta principal. Aquí está girando el resto del pelotón en la curva famosa de la tranquera. Y este es el curvón número 1 después de la recta principal. Ya giraba Ramón Martínez. Ahí está Tomás y Jair Echeveste detrás. Ahí los tenemos una vez más. Tomás y Echeveste y Ramón Martínez. Los tres prendidos en una lucha endemoniada. Aquí los dos hermanos Franchini. Aquí está Blan girando hacia la derecha, haciendo el retome para ir a buscar después dos rectas rápidas. Una que va y la otra que vuelve de la gran curva de la tranquera, lugar donde vemos unos cuantos trompos en esta fecha, ¿eh? Unos cuantos trompos, unos cuantos pilotos se han enroscado en esta curva, que vemos aquí cómo la están tomando los pilotos. Señoras y señores, atención con el campeonato, ¿eh? Ya lo vamos a estar entregando, pero Jair Echeveste, el de San José, y Emanuel Blanc también, son los líderes. Ya les vamos a contar cómo ha quedado después de esta cita la fecha en cuestión. Ahí está Juan Luis Franchini, se defiende del ataque de su hermano, el 31, ataque con códigos, teniendo en cuenta, como insisto, está la genética de por medio. Aquí el karting 58 de Stanislao Ceballos, que hace un trompo e intenta volver a pista, ¿eh? Ahí están los dos Franchinis una vez más, Juan Luis y Juan Manuel, el 5 y el 31. A ver, aquí está el karting 27 también, prendido en la lucha de posiciones, como es el de Ismael Lugrín, a quien veníamos ahí, veíamos intentando avanzar. Llega el frenaje, ahí está Tomasi, viene el resto del pelotón, los dos prendidos en una baldosa, se han escapado un poquito ahora de Blan, también de Tomasi Echeveste. Linda carrera, entretenida, vamos a ver cómo se define, si hay novedades o quedan definitivas para Juan Luis Franchini, será para Juan Manuel. Está abierta todavía esta competencia en la categoría 150 centímetros cúbicos. Siguen apareciendo los dos, primero y segundo, bien prendiditos, van girando, van tirando juntos a lo largo de todo el trazado zarateño en la jornada de domingo. Todavía no hay confirmación de cuándo será. Al momento de la grabación de este material, debemos decir que no hay confirmación de cuándo será y dónde la cuarta fecha. Hay quienes dicen que se espera a los motores importados. Bueno, hay quienes dicen que falta confirmar un autódromo, si es Zárate, si es Concordia, en fin. Concreto, hasta el momento no hay nada. Así que, bueno, ni bien tengamos información, usted lo sabrá a través de las distintas emisiones de Canal 10 o la programación de Melody, la radio, como es habitual, ¿eh? Bueno, están retomando los pilotos. Es interesante la carrera, es apretada. Aquí viene una vez más en recta principal el resto del pelotón de la categoría 150. Cuando, atención aquí, gran golpe de escena. Juan Luis Franchini a tres vueltas del final, nada más, lo que son los fierros. Qué profunda pena. Son así, lamentablemente. Bueno, abandono para Juan Luis, que venía siendo un carrerón. Y ahora todo mucho más tranquilo para Juan Manuel. El hermano, ahí está. Juan Manuel, cómodo, líder, y detrás de él se va ubicando Emanuel Blanc. Y así va a terminar la carrera. El tercero será Jair Echeveste, cuarto Pinasco, quinto Tomasi, sexto Emilio Magri. ¿Cómo ha quedado el campeonato después de ver esta definición de competencia? Donde, bueno, Franchini, ahí lo vemos a Rolly Ramad, no va para más, lamentablemente, otro de los abandonos. Bueno, ustedes van a ver cómo Juan Luis Franchini le va a bajar la bandera a Juan Manuel ahora.
en el ingreso en la recta principal, cuando aquí lo vemos al Chule Echeveste luchando por avanzar. Va a terminar tercero el Chule. Gran año, ¿eh? Está líder del torneo inclusive, Jair. 53. 53 puntos, líder del torneo. Segundo Blanc, 48. Juan Manuel Franchini tiene la misma cantidad de puntos. Y cuarto, Juan Luis Franchini, con 47. El quinto lugar en el torneo es para Lautaro Pinasco, 32 unidades. Sexto, Tomasi, con 28. Ahí lo vemos a Echeveste, que le ganó lugar a Pinasco. Señores, victoria. Ganó en Zárate. Juan Manuel Franchini, festejo como loco, el hombre de la 31, su hermano le baja la bandera. Felicitaciones, realmente un fin de semana excelente, lamentablemente lo de Juan Luis, pero bueno, quedó en la familia con la bandera cuadro que trabajó él inclusive, ¿no? La verdad que me sorprendió verlo con la bandera cuadro, me emocioné y a su vez sentí una tristeza enorme porque sentí y me di cuenta que no venía tras mío. Hicimos un carrerón, largamos ahí los dos hermanos juntos. El Flaco, las tres fechas del entrerriano con el Flaco, si se ponen a ver, la primera atrás de él, la segunda ayer atrás de él, y hoy, bueno, se dio que lo pudimos pasar y hicimos un carrerón como siempre. Una sensación especial, decías vos, se siente más allá cuando se llega a la primera victoria, ¿no? Y en un fin de semana de mucho trabajo, como fue doble este fin de semana en Zárate. La verdad que sí, un esfuerzo enorme, o sea, toda la semana trabajando en lo de Castaño Car, con Juanito, con los motores, agradecimiento para ello. Y sí, una emoción especial por ser la primera victoria, pero a su vez con una mezcla de tristeza porque era el 1-2 para Juan Luis, para mí, sea el puesto que sea, no importaba. Entonces fue una mezcla de emociones, la verdad, pero bueno, hay que disfrutar el momento también. Me imagino que tiene destinatarios importantes esta victoria, Juan. Sí, ante todo la familia, que siempre está apoyando. Romina, ni hablar, al lado. Mi hijo, que esto me saca el tiempo que yo uno podría dedicarle a un hijo, mi criatura de 5 años. Y después sí, a la gente que trabaja incansablemente, Castaño Cara, en el taller de Castaño en Gualeguay, Juanito, Casagrande, JC, que hace el motor. Los chicos, la verdad, se juegan todo y lo hacemos muy familiar, muy lindo. Felicitaciones, Juan Manuel, y ojalá que se sigan repitiendo estos podios, ¿no? Bueno, déjame agradecerte a ustedes que siempre están acompañando, la verdad que muy buena gente. Gracias por todo. Manuel, me alegra verte aquí, otro podio en este 2012, yo creo que es muy bueno, ¿no? Sí, cerramos un fin de semana lindo, ayer anduvimos medio complicado en clasificación y en serie con algunos temitas y no podíamos arrimar, pero bueno, a la final largamos 10, llegamos 5 y sumamos, y hoy apareció el karting de arranque. Largamos bien, pero los hermanos me pasaron bien, no los pude aguantar y bueno, después fue luchada la carrera linda, creo que un segundo puesto es meritorio. ¿Satisfecho? ¿Y para quién es este segundo puesto justamente, Manuel? Bueno, para todos mis amigos que vinieron a verme, a mi familia y a todos los sponsors que me dan una mano para hacer esto. Otro podio, un primero y un tercer puesto este fin de semana doble, creo que es fantástico, ¿no? Sí, no, la verdad, es un agrado haber pasado este fin de semana en Zárate, en un circuito tan lindo como este y con tan buenos resultados. Y con tan buen espectáculo que vimos de afuera. Sí, sí, bueno, me alegro que ustedes hayan disfrutado de la carrera, se dieron lindas maniobras, el lindo sobrepaso, así que nosotros de nuestro lado estamos contentos y no tenemos palabras para agradecerle a toda la gente que nos da una mano carrera a carrera, a toda la gente que me vino a ver, a toda la gente que me apoyó desde allá, por teléfono, por todo. Y bueno, hoy a la mañana cuando les contaba que en la clasificación se me había roto el motor y no pude meter ninguna vuelta y que tenía que largar último la serie, Me apoyaron y me dijeron, dale que vas a ir para adelante, y así fue. Pudimos terminar segundo la serie y largar cuarto la final, y con un tercer puesto nos llevamos una copa más para casa. Y que este resultado es para todo ello que dijiste recién, ¿no? Sí, sí, el resultado es para ello y bueno, y agradecerle desde ya de vuelta, agradecerle a ustedes por estar siempre con nosotros, y bueno, gracias a Dios sumamos buenos puntitos para el campeonato. Festejalo, Chule. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda la gente de San José. Automotores Tío Polo, multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados, créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI
y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Municipalidad de Primero de Mayo, una constante de honestidad y trabajo para el crecimiento de la localidad y sus colonias, avanzando en obras, reparación y mantenimiento de los caminos vecinales, en salud, avanzando a pasos firmes con distintos consultorios en la clínica. Municipalidad de Primero de Mayo, gestión Genaro César Udirizar, preocupándose y ocupándose del bienestar de la sociedad. Todo accesorios, todo en equipamiento, cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier, Calo, a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, Presidente Perón 520, teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Todo accesorios, todo en equipamiento. Nuestra prioridad es la salud de los entrerrianos. Por eso, y como parte de la estrategia sanitaria, estamos llevando adelante el plan rector de vacunación contra el COVID-19. Avanzamos con la cobertura de adultos mayores, grupos de riesgo, personal esencial, docentes, fuerzas de seguridad y bomberos. Para que este plan funcione, necesitamos seguir cuidándonos. Gobierno de Entre Ríos. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros. En Lambert de Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Final de la 110 estándar, categoría que se dividió en dos finales. En este caso estamos observando lo que sucedía con la final de la 110 estándar, final A, grilla de partida. Vemos a todos los pilotos, recta principal para encarar la primera curva del circuito. Que no pase nada, que no pase nada, por suerte todo normal en los primeros metros de esta final de las 110 centímetros cúbicos del SAM, el Zonal Amateur de Motos, que vivió una fecha muy importante en Concepción del Uruguay, Autódromo de Concepción del Uruguay, que en este caso abría sus puertas para recibir al motociclismo en pista. Veremos recta principal, la máquina 83 de Manuel Iturbe dominando esta final
de esta categoría. Porrazo, golpazo. Pero arriba, 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 que no pasa nada. Queda enganchado en el manillar. Pero sin consecuencias físicas. Había que levantarse. Otra escaramuza, otra caída. Pero sin consecuencias físicas tampoco para el piloto. Esta final alargaban. Viviani, Nicolás, Viviani, Luca, Maestri, Kevin Maestri, Joaquín Bioso, Matías Neuwitt, Facundo, Walter Vela, Joaquín Castaño, Santiago López, Patricio Lubrín, Juan Benítez, Nahuel López, Matías Vidal, Salvador Rodríguez, José Magrianini y Emanuel Iturbe. Otra caída, otro revolcón. En este caso vemos la máquina 68. Ahí vemos la máquina 68 de Lucas Viviani, que caía al suelo. Comandaba esta final, como lo estamos viendo, la máquina 83. Cerquita nomás, José Magrianini, Salvador Rodríguez, Matías Vidal, el pelotoncito que venía secundando. Justamente ahí lo vemos, la máquina 34 de Matías Vidal. También la 62 de Juan Benítez, que venía intentando ir para adelante y darle caza a Emanuel Iturbe. Ahí vemos el paso de Nahuel López. Ahí lo vemos a Villaguayense, la máquina 1.25 de Patricio Lubrín. Y acá estaba la pelea entre la 83, la 114 y la 34. Todos juntitos. Iturbe, Rodríguez, Vidal, Magrianini también, recta principal. Se agachan para cortar el viento. ¡Ay! Casi la pierde a la máquina José Magrianini. Puede continuar. Estaba difícil en algunos lugares. Había que llevarla finita las motos. Aquí más pelea. Facundo, Matías Neuwitt, Vela Walter, también, que se disputaban allí esta final de la estándar 110, final A. Dividieron a esta categoría en dos finales, en A y en B. Estamos viendo en este momento la final A. Va por afuera a Vidal. Por afuera Vidal, pero casi que no lo pierde. Y allí, lamentablemente, intentando ganar una posición, pierde una. Esto es lo que pasa también en el motociclismo. Hay que felicitar a todos los pilotos por las excelentes carreras que vivimos este fin de semana en este hermoso trazado que nos presentó el Autódromo de Concepción del Uruguay. Para los que conocen el autódromo y para que se ubiquen, queda entre la recta principal y la recta opuesta de este trazado de Concepción del Uruguay, donde se vistió para las motos. El motociclismo de Entre Ríos vivió una fiesta a pleno. Muchísimas motos en las diferentes categorías que dejaron un espectáculo muy lindo. Iturbe, la máquina 83, siempre adelante, perseguida por la máquina de Magrianini, un poquito más atrás Rodríguez, Vidal, López, Benítez. Ahí lo vemos justamente a Emanuel Iturbe comandando esta final, y de a poquito se iba conformando este cuarteto. Ahí lo vemos a todos, a Iturbe, a Magrianini, a Rodríguez y a Vidal, que iban en busca de la gloria, en busca de la bandera cuadro. Ahí entramos a la recta principal, este curvón, se desacomodan un poquito las motos. Frenaje para la curva 1, curva a la izquierda, y acá se le viene por afuera. Va a intentar por afuera, le queda un poco ancho, y así marchaban este cuarteto de punta. Iturbe, Magrianini, Rodríguez, Vidal, que se estaban dando con todos los muchachos. La máquina número 99 de Kevin Maestri, un poco retrasada, y acá viene el plato fuerte. Mire cómo viene, recta principal, los cuatro, juntitos, rueda con rueda, última vuelta, se amacan un lado para el otro, se molestan,
Ay, 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 por afuera, le va a dar a Migliarini. A ver, por afuera, lo intenta, pero cuida bien, cuidó bien la cuerda Emanuel Iturbe. Y ahora se molestan entre el segundo, el tercero y el cuarto. Cómo viene, mamita, qué hermosa final. Ahora sí, le queda por adentro, posición ganada, sí. Qué lástima, se pasa la máquina de Migliarini. Iturbe recupera en esos momentos que perdió la final. Ahí nomás, bandera cuadro. Carrerón de la 110 estándar. Iturbe se quedaba con esta final. Migliarini, José y Salvador Rodríguez eran los que subían al podio de esta final de la 110. Bueno, Manuel, contame cómo estuvo la final. Sí, arrancamos lindo el fin de semana teniendo unos buenos tiempos. Y en la final salimos a dar todo lo que teníamos y logramos terminar primero a rajatabla. Ahí está. Bueno, ¿para quién se vamos a dedicar? Para Cristian Arocio, que me da una mano siempre, las dos manos, tres si tendría, y toda mi familia que me hace el aguante.